No sé si ya se ve la pantalla que he compartido. ¿Pueden verlo todos? Ya. Bueno, para empezar, muy buenos días a todos. Hoy día con algunos inconvenientes que esperemos que ya en las próximas clases podamos ya no presentar los mismos. De inicio me voy a presentar para todos ustedes o las personas que no me conocen. Soy la doctora Lisbeth Sunagua, soy médico internista, actualmente trabajo en el Hospital Daniel Bracamonte como médico de planta y también estoy trabajando en la Caja de Salud de Caminos como jefe de docencia e investigación y médico internista también. Bueno, estamos muy a destiempo para poder tomar el avance de la mayoría de los temas que abarca esta materia. Es por eso que lo vamos a resumir, vamos a hacer los temas más importantes, más relevantes que les pueda servir a ustedes para su posterior desempeño como profesionales, ¿no? Y también para lo que es bien importante siempre es el tema de la residencia médica. Entonces, voy a abarcar cuatro grandes temas que les van a servir, sobre todo para dar examen a la residencia médica, que son las neumonías, la tuberculosis. Vamos a llevar el EPOC con sus subcapítulos y vamos a llevar patologías de la pleura, que son las cuatro patologías más importantes, los cuatro temas más importantes de la materia de neumología. Entonces, lo vamos a resumir de esa forma. Vamos a hacer esos grandes cuatro temas. Y bueno, de los dos primeros temas se va a tomar un parcial, de los dos otros dos temas otro parcial. No vamos a tomar tres parciales, simplemente dos parciales y un examen final. Entonces, ese va a ser más o menos nuestro cronograma para avanzar esta materia, ya que estamos muy a destiempo realmente. Pero bueno, tenemos que seguir, ¿verdad? Hoy vamos a llevar como introducción, es muy importante el tema de la semiología y todos los síntomas concernientes al aparato respiratorio. Entonces, es por eso que como primer tema me he atrevido a hacer una introducción pequeña para que ustedes posterior a ello en los siguientes temas que vamos a llevar ya puedan comprender un poquito mejor lo que es todo concerniente a la parte de la patología respiratoria. Vamos a avanzar entonces, hoy vamos a llevar el tema de semiología respiratoria, lo vamos a hacer de forma un poco resumida, pero tratando de enfatizar lo más relevante, lo más importante que a ustedes les va a servir. Voy a subir la bibliografía a la plataforma, que ya la tengo también habilitada. La clave para que ustedes puedan ingresar es neumología en todo en mayúscula. Entonces ya, yo creo que el día de mañana voy a subir. Tenemos dos libros como base de bibliografía. Neumología de Álvarez es lo que vamos a utilizar. Entonces ya cuando yo les vaya programando los temas que vamos a llevar posteriormente, entonces les voy a pedir que ustedes vengan ya repasando un poco este tema, porque en las clases voy a ir preguntándoles para ver si están ya leyendo. ¿Está bien? ¿Todos me escuchan bien? Doctora. Ya, vamos a avanzar entonces. Cualquier pregunta, no duden en interrumpirme si es que tienen dudas a medida que vayamos avanzando, porque estoy para subsanar todas sus dudas. ¿Está bien? Sí, doctora. Entonces, vamos a empezar viendo cuáles son los signos y síntomas que se presentan más a nivel del aparato respiratorio. Uno de ellos es, como ustedes imagino ya saben, es la disnea, ¿no?
La disnea se define como esa sensación, esa dificultad de falta de aire que una persona tiene. Es una de las manifestaciones más frecuentes tanto del aparato respiratorio como del aparato cardiovascular. Entonces nos va a decir el paciente que no puede respirar, esa sensación de sed de aire que manifiestan estos pacientes. ¿Y qué es lo que va a llevar a que presente el paciente la disnea? Es la taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, como un, se podría decir como un medio compensatorio a esa sensación de falta de aire que tiene, ¿no? Entonces, la disnea es uno de los principales signos que va a presentar nuestro paciente. Las causas que pueden presentar la disnea es que haya alteraciones a nivel de la vía aérea superior, como obstrucción de cuerpos extraños. Puede haber edema por tal vez reacciones de hipersensibilidad que una persona tiene, se presenta edema y va a producir también obstrucción de la vía aérea superior y esa sensación de falta de disnea. Parálisis, entre las causas de obstrucciones a nivel de vía aérea superior. Entre las enfermedades respiratorias, bueno, las principales que van a producir disnea son las enfermedades obstructivas crónicas como el EPOC, el asma también, ¿no? Y alteraciones o patologías oncológicas como el cáncer de pulmón. Otros vamos a tener el enfisema, que es, que se caracteriza porque va a presentar salida de aire, falta de aire a nivel pulmonar. Y una de las principales causas también es los procesos infecciosos. Es lo que nosotros vamos a poder ver más. El paciente va a venir con esta sensación de falta de aire cuando presente infecciones a nivel pulmonar, como son la neumonía, la tuberculosis, aquellas neumonías que abarcan ambos campos pulmonares, que abarcan más del 50% de campos pulmonares, entonces sí van a manifestarse con disnea. Y la tuberculosis también, ¿no? En algunos casos. Entre las causas cardiovasculares de disnea va a estar la insuficiencia cardíaca. Todo lo relacionado a patologías cardíacas causan disnea. Entonces, infecciones a nivel del pericardio, derrames pericárdicos, nos van a causar también disnea. Otro de los principales síntomas que va a presentar nuestro paciente respiratorio es la tos. Es el signo más frecuente que vamos a tener en estos pacientes. Y bueno, ¿cómo vamos a definir a la tos? Se dice que es una contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios que tiende a liberar el árbol respiratorio de secreciones o cuerpos extraños. Entonces, cuando una persona va a presentar a nivel del trayecto del árbol respiratorio, ya sea secreciones, va a presentar cuerpos extraños, entonces nuestro cuerpo, como un mecanismo de defensa, va a querer liberar de esas obstrucciones a nuestro árbol respiratorio, entonces va a producir la tos como un mecanismo de defensa. Es el signo más frecuente, les había dicho, e inespecífico, aparece en todas las enfermedades o casi en todas las enfermedades respiratorias y fisiopatológicamente se va a presentar porque va a existir una irritación a nivel del globo faríngeo y del neumogastro. Es por eso que es bien importante saber que la tos es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo y en el momento de tratar la tos no simplemente es poder ceder la tos sin ver por qué se está produciendo y cómo nuestro organismo está produciendo o está respondiendo como mi medio de defensa. Muchas veces nosotros en la práctica lo que hacemos es, usted tiene tos, le damos un antitusígeno y ya, pero no vemos realmente por qué se está causando y qué clase de tos es. Entonces es bien importante que ustedes puedan valorar. ¿Cómo se clasifica la tos? Según el tiempo lo podemos clasificar en aguda, subaguda, crónica. Generalmente las agudas duran menos a 15 días. Las subagudas entre 3 hasta 8 meses nos pueden durar y ya la tos crónica pues nos dura más de 8 meses, ¿no? Entre la tos crónica, la principal patología que podemos mencionar es la tuberculosis. Entonces ya en un paciente que está con accesos de tos de larga data, tenemos que pensar, ¿es un paciente sintomático respiratorio? ¿Podría tener tuberculosis? ¿O es un paciente ya con una enfermedad respiratoria crónica como
bronquitis o las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Eso es lo que nos va a llevar a pensar o lo que tenemos que pensar ya viendo el tiempo de evolución de la tos. Según las características que presenta, la tos se va a caracterizar o se va a clasificar en una tos quintosa, que es la característica de la enfermedad de Coqueluche. Es una tos que se va a presentar de forma paroxística, puede presentarse, como aquí dice, ¿no?, en grupos de 5 cada 5 horas. Son accesos de tos violentos, explosivos, que siguen a una inspiración intensa y ruidosa y que está provocada por un espasmo a nivel de la glotis. Entonces, esa es la tos quintosa o la tos perina. Otra clase de accesos de tos que podemos presentar o que puede presentar nuestro paciente es la tos ronca o la tos perruna, que se caracteriza por ser una tos seca, intensa, que generalmente se va a presentar en la noche. Y la principal patología que nos va a llevar a este tipo de tos son las laringitis crónicas, las laringitis agudas, que se va a presentar porque existe inflamación a nivel de ellas, ¿verdad? Otra tos que también es muy frecuente, o bueno, no tan frecuente, pero también que vamos a poder ver en nuestras prácticas, es la tos bitonal, que se caracteriza porque existe una parálisis a nivel de una de las cuerdas vocales. Entonces se va a presentar como una vibración diferente, se va a presentar como en dos tonos, por eso es que la llaman como tos bitonal. En este tipo de tos hay una alteración a nivel del nervio recurrente que puede ser producida generalmente por tumores a nivel del mediastino. Otro tipo de tos que vamos a verlo y es más frecuente en pediatrías son las tos de tipo emetizante, esa tos tan irritativa que va a llevar a provocar al vómito en el paciente, ¿no? Se observa, como aquí dice, más esto en los niños. Según la producción puede ser una tos seca, donde existe una ausencia total, no existe secreciones a nivel bronquial, entonces es más una tos irritativa que viene desde la pleura, ¿no? Y el otro tipo de tos es la tos húmeda, que se va a caracterizar porque existe, sí, una hipersecreción bronquial, el paciente va a presentar expectoración. Y generalmente este tipo de tos nos va a llevar a pensar que el paciente está con un proceso infeccioso, inflamatorio a nivel bronquial y del parénquima pulmonar. Según la clase de expectoración, también se va a clasificar en expectoraciones mucosas, donde solamente el paciente va a presentar una expectoración blanquecina, sin otras alteraciones, puede ser purulenta ya en aquellas infecciones severas, el paciente va a presentar una expectoración amarilla verdosa, incluso puede ser ya como pus, en casos donde el paciente presenta empiemas pleurales, vamos a ver este tipo de expectoración que es totalmente purulenta, fétida y son ya amarillentas. Puede ser hemoptóica, cuando el paciente presente expectoraciones ya con estrías de sangre, o incluso ya totalmente con sangre viva, rutilante, ¿no? La vómita es otro de los síntomas que va a presentar nuestro paciente respiratorio. No es muy frecuente, pero también se observa. ¿Qué es la vómita? Es una expulsión brusca, masiva, de una gran cantidad de pus o de líquido, que se presenta con golpes violentos de tos. Aquí hay una imagen donde vemos que la vómica muchas veces es característica de esta enfermedad de la hidatidosis pulmonar. Cuando existe ruptura de este quiste, entonces el paciente se va a manifestar con ese antecedente de haber presentado una expectoración masiva. Muchos de ellos incluso presentan o vienen mostrando, y vemos que en un vasito puede llenar un vasito con esta expectoración, con este tipo de vómica. También podemos ver vómicas en pacientes que presentan empiemas pleurales porque existe demasiada pus a nivel del árbol bronquial, entonces también puede presentar expectoración abundante.
generalmente la vómita en cantidad lo podemos cuantificar mayor a 100 ml. Cuando un paciente presenta una expectoración mayor a 100 ml, entonces ya lo podemos catalogar como vómita. Otro de los síntomas frecuentes de todos nuestros pacientes con alteraciones respiratorias es la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Es una expulsión de sangre por la boca, pero proveniente de la vía aérea respiratoria, ¿no? Es muy importante poder definir y poder diferenciar la hemoptisis, porque muchas veces existe confusión con la hematemesis, que la hematemesis es una expulsión de sangre, pero proveniente de la vía digestiva. Entonces, es por eso bien importante poder diferenciar estos dos síntomas o signos que se presentan en el paciente. ¿Cómo vamos a diferenciar? La hemoptisis es una sangre viva que va a presentar espuma, es aireada y que va generalmente acompañada de un dolor retroesternal. La hemoptisis es una expulsión de sangre generalmente oscura, no presenta espuma, no es aireada y generalmente se va a preceder de estado nauseoso. Entonces, eso es bien importante tener en cuenta porque eso nos va a ayudar a diferenciar si es sangre que está expulsando nuestro paciente es de vía aérea superior o es de vía aérea o es de vía digestiva. Entonces, bien importante ver. ¿En qué pacientes vamos a presentar este signo de la hemoptisis? Generalmente en pacientes en etapa de tuberculosis. Esos son los pacientes. O en pacientes que tienen bronquiectasis, inflamación a nivel de los bronquios, también vamos a tener este síntoma, ¿no? En neumonías, algunas veces nos puede presentar como expectoraciones hemotóicas, con estrías de sangre. Y en pacientes con patologías oncológicas, cáncer, ¿no? Cáncer de pulmón también nos van a llevar a que este paciente venga con esta sintomatología de hemoptisis. Otro de los síntomas es la cianosis, que puede ser central o periférica dependiendo del grado de obstrucción, dependiendo del grado de alteración que presente a nivel pulmonar nuestro paciente. La fiebre es otro síntoma que se presenta no solamente en patologías pulmonares, pero en patologías pulmonares que llevan infecciones va a ser uno de nuestros síntomas que va a presentar el paciente. La anorexia y la astenia son síntomas inespecíficos, pero que también puede presentar nuestro paciente. Generalmente astenia, anorexia nos va a tener un paciente con patología crónica como es la tuberculosis. ¿Qué es la anorexia? Es la falta de apetito, ¿no? Y la astenia es esa sensación de debilidad, de cansancio, de desgano que presenta nuestro paciente. Bueno, ya viendo los principales signos y síntomas que va a presentar nuestro paciente, vamos a entrar un poquito a hablar sobre la semiología, sobre cómo vamos a hacer nuestro examen semiológico en el paciente, y para eso es bien importante poder conocer anatómicamente cómo vamos a clasificar tanto la región de tórax anterior como la región de tórax posterior. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que cuando nosotros vayamos a inspeccionar al paciente tengamos que determinar dónde se encuentra la lesión, dónde se encuentra la alteración, entonces podamos definir anatómicamente bien los lugares de alteración. Entonces, a nivel de tórax anterior es bien importante que ustedes conozcan la anatomía. Como ven aquí en la figura, lo vamos a clasificar según las líneas que se presentan. Primero, ¿no? A nivel external tenemos la línea paraesternal, la línea external, la línea paraesternal. A nivel de la clavícula vamos a ver generalmente a nivel de la tetilla vamos a trazar una línea que va a llegar hasta la clavícula. Esa es la línea medioclavicular. Aquí, como ustedes pueden ver, está el ángulo external. Entonces, esas son las principales líneas anatómicas que tienen que conocer. Y hablando un poquito más de los campos, las vamos a clasificar a nivel supraclavicular, toda esta región que está por encima de la clavícula, infraclavicular, toda esta región debajo de la clavícula, la región mamaria y el hipocondrio derecho, igual a este lado, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene a la revisión, no sé,
tiene una herida, quién sabe a este nivel, entonces tenemos que definir como una, tenemos que nosotros describir según la anatomía que presenta nuestro paciente. Entonces vamos a decir que el paciente presenta una solución de continuidad a nivel infraclavicular, supraclavicular, línea mamaria e hipocondrio derecho. A nivel de tórax posterior, de la misma forma, tenemos que conocer la anatomía que presenta el paciente. Lo clasificamos según, vamos a tomar de parámetro aquí o de referencia a la escápula. Entonces lo vamos a dividir anatómicamente en región supraescapular, región escapular, región infraescapular. Tomando el tema de la columna, región vertebral, paravertebral o interescapular también. Entonces, eso es lo más importante que ustedes deben conocer para poder ir describiendo las alteraciones que presenta nuestro paciente. A nivel lateral tenemos de referencia la línea axilar. Entonces vamos a dividirla en región axilar, línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. Dentro de la semiología es bien importante hacer una evaluación del tórax estático y del tórax dinámico. A nivel del tórax estático, ¿qué es lo que nos va a importar? Ustedes ya han debido llevar en semiología. Vamos a ver qué tipo de tórax tiene nuestro paciente. Si es un tórax enfisematoso, tórax raquítico. Entonces, eso es lo que vamos a valorar a nivel del tórax estático. Y a nivel del tórax dinámico, nos importa ver qué tipo de respiración tiene nuestro paciente. Lo normal es que nuestro paciente, si es un niño o es un varón, la respiración que tenga es tóraco-abdominal. Si es mujer, la respiración es tóraco-abdominal, pero es más torácica. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar. En alteraciones, cuando existe un paciente que ha tenido una fractura a nivel costal, supongamos, entonces vamos a ver que ya no existe esa expansión a nivel del pulmón y está haciendo más un esfuerzo a nivel abdominal. Entonces es bien importante poder ver los tipos de respiración que presenta nuestro paciente. En tórax dinámico también vamos a valorar lo que es la frecuencia respiratoria. Lo normal es de 16 a 20 respiraciones por minuto. Si nuestro paciente tiene más de 20 respiraciones por minuto, ya lo podemos catalogar como taquipnea. Y si nuestro paciente está con menos de 12 respiraciones por minuto, entonces este paciente está con una respiración de bradipnea. La amplitud es bien importante poder ver para ver si el paciente está con una respiración superficial, si hay una disminución de la amplitud. Entonces tenemos que valorar eso en la semiología del tórax dinámico, como habíamos dicho, ¿no? Se va a clasificar en hipopnea, hiperemnia, polipnea, dependiendo cómo se encuentre nuestro paciente. Otro parámetro bien importante para valorar en la semiología de nuestro paciente es el ritmo que presenta. Si es una respiración normal, una respiración en dos tiempos, inspiración, expiración. Y dentro de esto, las principales alteraciones que va a presentar o lo que tenemos que valorar en nuestro paciente es la amplitud que presenta, qué tipo de respiración es, las patológicas, las más frecuentes, que ustedes también ya lo han debido ver en semiología, es la respiración de Kussmaul, la respiración de Cheyne-Nikestock y la respiración de Biot. Entonces esas tres alteraciones que se presentan las vamos a ver ahora como modo de repaso. La respiración de Cheyne-Nikestock es una respiración, como ustedes pueden ver, síganme aquí, es una respiración que va de forma ascendente. El paciente va respirando de forma ascendente, llega un momento donde la amplitud va otra vez a descender y nos va a llegar a un periodo de apnea. El paciente se va a quedar sin respirar y otra vez vuelve a presentar una respiración de forma ascendente, llega a un pico, vuelve a presentar su respiración otra vez de forma descendente y otra vez a un periodo de apnea. Entonces, este tipo de respiración generalmente se presenta en pacientes que presentan alteraciones a nivel neurológico.
Puede ser un paciente que ha presentado una hemorragia cerebral, un paciente que ha llevado un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular. Este tipo de respiración nos va a llevar a pensar que el paciente está con alguna de estas alteraciones. Entonces, bien importante poder ver este tipo de respiración en los pacientes. La respiración de Kussmaul es una respiración profunda, lenta, ruidosa, y también presenta una pausa, pero la pausa es totalmente corta. Esta respiración generalmente se da en pacientes que están sufriendo una acidosis, que están acidóticos, por eso que se llama respiración de Kussmaul o también respiración acidótica. Y lo más frecuente que vamos a ver es en aquellos pacientes que tienen cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, pero lo que me interesa a mí es que ustedes sepan que esta respiración tiene esta característica, ¿no? Como ustedes ven aquí en el dibujo. Profunda, lenta, con un leve periodo igual de apnea. La respiración de Biot es una respiración que se va a diferenciar de la Cheyneva-Stock porque presenta una simetría en la amplitud de su frecuencia. Como pueden ver aquí, miren en el gráfico, es una respiración que va de forma igual, pero también presenta un periodo de apnea que puede ser variable de 5 hasta 30 segundos. Pero a diferencia de la respiración de Cheyneva-Stock, esta no va decreciente ni ascendente. Es una respiración simétrica con periodos de apnea igual. ¿En quiénes nos van a presentar este tipo de respiración? Podemos pensar igual en pacientes neurológicos que están con infecciones a nivel cerebral, como la meningitis, pacientes que presentan tumores también a nivel cerebral. A la palpación, ¿qué es lo que tenemos que valorar? La amplexión de los campos pulmonares. Vamos a utilizar dos maniobras para examinar. Una de las maniobras que se utiliza, la principal, es como ustedes aquí ven en el dibujo, la maniobra de Roald, que se caracteriza porque el que está inspeccionando va a colocar ambas manos a nivel superior del tórax, a nivel de la séptima vértebra cervical, va a hacer coincidir ambos pulpejos de dedos, le va a pedir al paciente que respire y nosotros vemos si existe igualdad en la separación de los dedos. En pacientes que presenten alguna patología como derrame pleural, supongamos, vamos a ver que al momento de la inspección uno de los dedos no va a separarse por completo y el otro sí va a existir asimetría, entonces eso nos va a ir orientando cuál es el pulmón que está afectado. Con esa maniobra vamos a valorar nosotros entonces la amplexión. Y la amplexión de bases vamos a valorar con esta maniobra de la Selle, igual es bimanual. Como ustedes pueden ver en el dibujo, vamos a colocar ambas manos a nivel de región anterior y posterior, como se está viendo en el dibujo. Igual vamos a pedir al paciente que inspire, que inhale y exhale igual. La diferencia, la separación que existe de estos dedos tiene que ser igual. En el caso de que no pareciera eso, entonces igual nos estaría llevando a que existe alteración en alguno de los campos pulmonares. Las vibraciones vocales la vamos a valorar con la palma de nuestros dedos o con la cara lateral también de nuestra mano. Es bien importante esto porque también nos va a decir si existe alteraciones a nivel del campo pulmonar. Entonces, ¿cuándo puede estar aumentadas las vibraciones vocales? En infecciones como neumonías, alteraciones como la tuberculosis. Va a estar disminuido en aquellos pacientes que tienen bastante masa muscular, pacientes que tienen obesidad. Entonces, en esos pacientes es bien difícil poder palpar las vibraciones vocales, puede estar disminuido, pero sin que exista alteración patológica, ¿no? Y en patologías como el derrame pleural, las vibraciones vocales van a estar disminuidas o totalmente abolidas. Pacientes que presenten atelectasia, también disminuidas las vibraciones vocales. A la auscultación, ¿qué nos importa ver? A la auscultación, entonces, ¿qué es lo normal que nosotros tenemos que valorar? Es el murmullo vesicular, ¿no?
Lo normal es que exista murmullo vesicular. La respiración bronquial puede presentarse en ruido laringotraqueal, que va, nosotros vamos a escuchar de forma un tono elevado, en una expiración más prolongada, que se va a producir por el ingreso de aire en la tráquea y en los bronquios principales. ¿Cuáles son los ruidos respiratorios sobreagregados que vamos a auscultar en los pacientes con patologías? Los vamos a clasificar en estertores secos, y dentro de los estertores secos tenemos los roncus y las sibilancias. ¿Qué son los roncus? Se van a originar a nivel de los bronquios gruesos, presente en la inspiración o en la expiración, o en ambas podemos auscultar. Es generalmente semejante a un ronquido, por eso es el nombre de roncus. Y cuando le pedimos al paciente que tosa, entonces muchas veces se puede modificar. Los roncos lo vamos a tener presente en enfermedades como las bronquitis, las tuberculosis pulmonares también, pero generalmente más en pacientes con bronquitis. Las sibilancias son sonidos similares a un silbido fino. Se origina porque existe una obstrucción o una disminución en el calibre a nivel de los bronquios pequeños, y es generalmente típica del asma bronquial. Otros ruidos sobreagregados tenemos al cornaje o al estridor, que es un ronquido intenso, perceptible a distancia, que incluso nosotros vamos a poder escuchar cuando el paciente presenta a nivel de vía aérea superior o como un ruido ronco. Entonces ese también nos va a poder orientar a que este paciente está con alguna alteración a nivel de la laringe, de la tráquea o de los bronquios gruesos. Los estertores húmedos los vamos a clasificar de gruesa burbuja, de mediana burbuja y de pequeña burbuja. Las de gruesa burbuja generalmente dicen la semiología que se asemejan a cuando uno está haciendo con una pipeta en el agua burbujas, ¿no? Más o menos de ese tipo. Las de mediana burbuja se asemeja a cuando alguien está agarrando un papel y lo está estrujando, o cuando está agarrando un pedazo de nieve y lo está estrujando. Entonces, semejantes a ese sonido que nosotros vamos a auscultar en el paciente. Y los estertores de pequeña burbuja, semejantes a cuando uno agarra un pedazo de cabello y lo estruja en los oídos, es semejante a ese sonido, los estertores de pequeña burbuja. ¿Quiénes van a presentar este tipo de estertores? Pacientes igual que tengan alteraciones, infecciones a nivel de de todo el árbol bronquial, neumonías, pacientes que están con infecciones, generalmente neumonías, ¿no? Y también se puede confundir en aquellos pacientes que están presentando insuficiencias cardíacas, alteraciones a nivel cardíaco, también puede presentarse estertores. Aquí están los estertores crepitantes, ya habíamos hablado un poquito de cómo es el sonido que van a presentar dependiendo del tipo de estertores. Como habíamos dicho aquí, generalmente se presentan las bronconeumonías, tuberculosis. En el edema agudo de pulmón es típico, se presenta en ambos campos pulmonares, en los dos lados apico-caudal vamos a presentar llenos de estertores nuestros pacientes, ¿no? Y aquí está igual lo que habíamos hablado, subcrepitantes, no consonantes, consonantes, también dependiendo de nuestro paciente. Bueno, eso sería a grandes rasgos qué es lo que nosotros vamos a ver en un paciente respiratorio, qué nos interesa evaluar, conocer dentro de los signos y síntomas y dentro de la semiología que tenemos que realizar en un paciente respiratorio. Como les dije, más un poquito de introducción para que ya posteriormente nosotros vayamos llevando en sí lo que nos compete, que son las patologías. Entonces, es una clase, la de hoy, un poco rápida, pero que hemos tratado de abarcar lo más importante que ustedes tienen que conocer en un paciente respiratorio. Si hay alguna pregunta, por favor. Doctora, buen día. Una preguntita. La tos seca, ¿cómo se puede diagnosticar ya que no presenta ninguna
Ninguna secreción, doctora. Bueno, solamente clínicamente nosotros vamos a ver que nuestro paciente al toser no va a ser una tos, no va a presentar flemas a nivel de la garganta, es una tos seca en realidad, ¿no? No hay una forma de diagnosticar más que observando el tipo de tos que tiene el paciente. La tos seca generalmente es una tos irritativa, entonces no va a presentar expectoración. Si el paciente dice no hay expectoración, no tengo nada de expectoración, es una tos seca. Si el paciente te dice tengo tos pero no puedo botar flemas, es una tos húmeda de difícil expectoración, pero ya el paciente te va a decir no puedo botar flemas, tengo ganas de botar flemas pero no puedo botar, entonces ya ese paciente tiene una tos húmeda. Pero seca, a la inspección, valorando el tipo de tos, tú ya vas a poder ver que es una tos seca, ¿no? Y doctora, una preguntita más. ¿Con qué patología se la puede relacionar la tos seca, doctora? En pacientes que tienen bronquitis, puede presentar de inicio una tos seca. En pacientes que tienen alteraciones, podría ser en procesos de asma igual de inicio, cuando no hay un gran compromiso, la tos igual es seca. Y actualmente se está viendo en esto del COVID, es generalmente una tos totalmente seca. Pacientes que presentan antecedente de tos y no hay fiebre, no hay otra sintomatología que nos lleve a procesos infecciosos, también puede ser en procesos alérgicos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también nos da accesos de tos generalmente secos. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, como les había comentado, más era una clase introductoria. Ya desde la próxima semana nosotros vamos a empezar a llevar lo que es las patologías. Y quisiera saber si estamos o si ustedes están con tiempo en eso de poder programar las clases en la mañana, como a esta hora. Ya, y disposición del tiempo por la mañana lo tenemos todos los días para que yo pueda ir programando. ¿O están llevando todavía alguna materia en la mañana igual? Ya, ¿qué días, perdón? Ya. Entonces, esta semana tienen clases igual miércoles y jueves. Ya, bueno, entonces, si esta semana no van a pasar todavía medicina social, podríamos programar nuestra siguiente clase para el día jueves a las 7 de la mañana igual. Jueves y sábado podríamos programar nuestras clases, así que hacemos dos clases por semana y vamos a ir viendo dependiendo de nuestro avance de si amerita que vayamos programando más. Ya.